Minecraft. Bienvenidos a Gone in Life. Aquí os traigo otro vídeo, chicos, y esta vez estamos de nuevo en Minecraft y como hacemos siempre, vamos a pasar un buen rato. En el día de hoy nos vamos a volver a poner a prueba en los juegos del hambre, uno contra uno. Os aseguro que no será fácil, pero vamos a hacerlo lo mejor que podamos y vamos a pasar un buen rato, ¿cómo no? Y tras la intro épica, volvemos a uno de los mapas que nos ha dado la muerte por aburrimiento más heavy de 2014. Espero que esta vez podamos conseguir una gran partida, chicos. Vamos a ver qué tal se nos da y cómo robamos unos cofres por aquí, por allá. Estoy viendo otro por aquí. Vamos rapidito, chicos. Y vamos a hacerlo, Dios mío. Siempre me pongo un poco nervioso en los juegos del hambre uno contra uno. Pero aún así, creo que lo vamos a poder hacer bien. ¿Será una batalla épica? ¡Hola, amigo! ¿Cómo lo llevas? ¿Todo bien por aquí? Pues mira, yo tengo una espada. Tú tienes un arco. Ojo, que me quiere matar a puñetazos y todo. Pero bueno, no me tires cosas que me quitan la vista, ¿eh, amigo? ¿Dónde te habrás metido? Se ha escondido, chicos. Nos tiene miedo. Tiene miedo de... ¡Mírale! El hombre que tenía miedo de la espada de madera. Oh, yeah. Sé que mi cara da un poco de miedo porque soy muy guapo, pero... ¿Hasta este punto? Esa primera partida ha estado muy bien. Ese hombre que tenía miedo, chicos. Y esto sigue a ritmo frenético. Vamos a darle caña. Oh yeah, venga, cofre por aquí rapidito. Vamos a pillar armas. Es lo que más me, no sé, al comienzo de una partida es lo que más me, yo qué sé, lo que más me urge es conseguir algo para hacer un poco de daño a nuestro enemigo. Así que al menos ya tenemos un arco. Y por aquí estoy viendo más cosas, así que vamos a ver si podemos pillar algo más por aquí. Tenemos de momento un arco, algo de armadura y no muchas flechas, pero bueno, nos podemos defender más o menos. Mis ansias por conseguir más cofres son increíbles. Y de hecho, qué narices, vamos a usar la experiencia. No tengo ni idea de si hay mesa de encantamientos. Vaya. En este mapa, pero... ¿Qué me dices? Por aquí está y el hombre le veo correr por ahí atrás, así que mira, lo mismo... Con 5 flechas bien dadas con poder 1 y unos puñetazos así también bien dados a la cara directos, pues ojo, lo mismo se puede dar bien, así que vamos a intentarlo, porque el tío está muy cerca. Tampoco se espera que le ataque tan rápidamente. Y ojo, que el tío se mueve rápido. Mira, recuperamos la flecha. Madre mía, chicos, soy un arquero legendario. Esa flecha era mía. Y ojo, porque el tipo va bastante más equipado de armadura que yo, con piezas de malla, pero la persecución ha comenzado, chicos. Niano, no, niano, no, niano, te pillaré, coleguita. Se cree que le voy a dejar en paz o algo. Ven aquí, tengo poder 1 y te lo voy a dar en la cara. Mira, poder 1 en la cara. En toda la face. Vamos, amigo, que la batalla ha comenzado. Esto le está picando, ¿eh? Le está doliendo bastante. Y ahí está, chagua. Qué bueno, ¿eh? ¿Arquero legendario? ¡Oh, yeah, chicos! Empezamos muy bien, ¿eh? Empezamos muy bien. Una villa de arena. Y un solo objetivo, acabar con nuestro adversario. ¿Dónde están los cofres? ¡Al lado de la cara de vaca! Bien, perfecto. Vamos a tope, tengo un pan y sé cómo utilizarlo, así que ojito conmigo, señor adversario. Porque vamos a darlo todo. Madre mía, no me imaginaba en la anterior partida que íbamos a poder acabar tan fácilmente... Con el arco y tan pocas flechas con nuestro enemigo. La verdad que lo hemos hecho muy bien. Y yo creo que ha sido también... Ha influido mucho en que no teníamos mucha armadura. La batalla ha sido muy rápida. Diferentes estrategias para los juegos del hambre. Uno contra uno. Todas las estrategias son buenas. Y vamos aprendiendo. Las primeras partidas fueron más difíciles. Pero ojo, porque estoy oyéndole andar por aquí, a mi enemigo. Vale, tenemos un poquito más. Pero no tenemos armas aún. No tenemos armas aún y eso no me mola nada. No me mola nada, porque a nada que él tenga una armadurita decente y una espada de madera, pues normal que a la gente le entre miedo, chicos. Voy a intentar... Vamos, vamos, vamos ahí con saltos por encima de las casas. Y tengo también el ojito de Ender que nos va a servir para cegarle en algún caso y poder huir. Vale, eso me parece buena idea y por ahí tenemos más. Si consiguiera palitos igual y algún lingote más, también podíamos liarla, pero ojo. Con una simple espada de madera me conformo. Vamos, vamos, señores cofres. ¿Sabéis que queréis hacerlo? ¿Un casco de hierro? Oh, eso me gusta, pero los cofres no me dan armas.
No me dais armas, porque yo no soy mala gente. Quiero mi regalo de Navidad. Estoy viendo el name tag. Nuestro enemigo, una espadita y yo me iba a lo loco ya, ¿eh? O un arco, porque tenemos 16 flechas. Ojo, eso también puede ser una buena baza. Está muy complicado y maldito edificio, no hay casi nada. Vale, más armadura, pantalones. No es lo que me hubiera gustado encontrar. Pero no nos vamos a quejar de momento. Vale, ahí le tenemos, chicos. Y tiene una espada, así que yo no voy a ser el que se enfrente con él de momento. Voy a intentar despistarle. Usamos la ninja. ¡Jugada ninja! El tío sigue por ahí. ¡Yo huyo! Me llamaban el ninja. Igual debí ir con esto en la mano. Vale, me está siguiendo. Vale, vale, vale. Ojo que yo no tengo armas. Vamos a echarle eso. ¡No, no, 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 no! ¡Ni con la del ninja, chicos! ¡Wow! Si no pillamos un arma al principio... ¡Dios, la partida se nos complica! Eso de no tener armas nos ha pasado factura, pero... Espero que en un sitio lleno de madera al menos me den una maldita espada de madera. Oye, por lógica debería de ser así, así que vamos a buscar rápidamente unos cofres. Este mapa me parece que es mucho, mucho más pequeñito. Así que nos podemos cruzar rápidamente con nuestro enemigo. Vale, ya tenemos algo. Que para defendernos, aunque sea, nos vale. Y ojo, porque aquí también podemos hacer mucho la táctica ninja. Si lo hacemos bien... De momento al tío no le veo por ninguna parte. Pero podemos hacerle el lío entre columnas aquí de madera. Puede pillar un buen escondite uno detrás de una esquina. Y hacérselo bien. Si pilláramos un arco o algo de armadura ya sería la bomba, ¿eh? No sé si pido demasiado, chicos, pero en algunas partidas me parece a mí que nos toca poco, ¿eh? Yo no digo nada. Vale, por aquí ha pasado mi enemigo. Así que no tiene que estar demasiado lejos. Vale, le estoy viendo en el centro. Vale, esto a lo mejor él no se lo espera, pero le voy a ir por detrás. Vamos, vamos, amigo. Hola, ¿cómo lo llevas, colega? Vale, le he pillado súper bien. Vamos, 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 vamos. No te vas a escapar. Wow, 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 wow. Eso me está fastidiando mucho, ¿eh? Es que no me permite ni correr la maldita niebla esa. Y ojo, y ojo, y ojo. Que nos ha quitado mucha vida. Vamos, rápidamente. Zigzag. Y nuestro juego legendario de pies nos vuelve a salvar. Y esto vuelve a comenzar. ¿Quién ha dicho partidas frenéticas? Madre mía, qué locura, chicos. ¿Cómo van estos juegos del hambre uno contra uno? Y ojo, y ojo, y ojo, porque ya tengo una espada. Y esto que tenemos aquí son unas ricas Ender Pearls. Así que, ojito, hay que usarlas con cuidadín para no quitarnos demasiada vida. Pero ojo, porque esto me mola mucho. Tenemos dos frascos de experiencia. Que a malas malas nos encantamos, que en este mapa yo creo que ya hemos jugado alguna partida. Y mirar dónde está la mesa de encantamientos. Voy a ver si pillo algo más en plan muy rápido. Y vamos a encantar, ¿eh? Yo creo que vamos a encantar. El Ender Flash me mola. Nuestro enemigo no tengo ni idea en este mapa de dónde sale. Pero de momento vamos a seguir echando un ojo. ¿Qué es esto? ¿Un tren? Habrá que explorarlo. Por aquí no hay entrada a ningún lado. Hay una piscina en el tren, pero bueno. El tipo que es el dueño del tren está forrado o algo, porque para montar una piscina ahí dentro, no veas, ¿no? Vale, aquí hay un payaso gigante, cosa que no me gusta, me da muy mal rollo el payaso. Y vamos a ver, yo creo que solo tenemos un maldito nivel para la espada. Y ojo, que nuestro enemigo está por ahí. Vale, amigo, no te lo voy a poner tan fácil porque nos vamos a ir a encantar en plan muy rápido. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, rápidamente. Y afilado uno, perfecto. Ahora sí, amigo, no vas a poder esconderte de esta gran espada. No veas cómo brilla. Y él tiene un arco. Complicado, vale. Se ha ido a la zona donde estaba la piscina del tren. No cuenta con que nosotros le vamos a hacer un ataque por sorpresa en esta misma zona, amigo. No vas a poder huir de mí. Mi espada brilla en la oscuridad. Ven aquí, colega. Legendario juego de pies. ¡Se lía, se lía! ¡Vamos! ¡Vamos! Se ha liado con el legendario juego de pies. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, amigo? ¿A dónde vas? ¿Se te han acabado las flechas? ¿Tienes algún plan mejor? No podrás huir de la espada que brilla. Bien, chicos, el plan es el mismo. Vamos a darlo todo en esta última partida. De Juegos del Hambre de uno contra uno en el día de hoy, chicos. Las partidas han estado muy bien, me han gustado mucho. Y esto solo se puede rematar con 6 Ender Pearls. Eso ayuda bastante. Y vamos a seguir buscando equipo, porque quiero un maldito arma. Con las 6 Ender Pearls y con una maldita espada, solo con eso, yo creo que podríamos ir súper a saco.
Así que espero que mi suerte no me falle. Vamos revisando. Vale, tenemos un cofre por ahí. Estoy viendo otros por ahí. Vale. Bien, una espada. Tenemos también frasquitos de experiencia que los vamos a utilizar. No tengo ni idea en este mapa de dónde está la mesa de encantamientos. Que lo mismo me la he pasado. Pero no tengo ni idea. Así que de momento voy a ver si me puedo equipar un poquito más. Que algo es algo. Vale, por aquí tenemos un poquito más. Por ahí hay un cofre en lo alto que estaría muy bien pillar, pero aquí había más. Vale, ya sé dónde está la mesa de encantamientos en este nivel. Y ojo porque ya también tenemos un arco que nos puede ayudar en combate. Así que lo dejamos por ahí. Otro cofre por aquí, un poco de armadura. La verdad es que armadura no nos ha salido mucho en ninguna partida en general. Y aquí tenemos nuestra bendita mesa de encantamientos que nos va a dar la vida en esta partida. Vale, afilado 1 y poder 1. Vamos, vamos, vamos. Sí, ¿qué ha pasado ahí? Vamos, dámelo todo. Poder 1, perfecto. Bien. Ahora sí, es el momento de atacar rápido. A lo mejor nuestro oponente va mejor que nosotros, pero yo diría que nosotros vamos bastante bien. ¿Vosotros qué opináis, chicos? Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Dónde estás, colega? ¿Dónde estás? No te escondas. Tiene que estar... Vale, ya le estoy viendo. Ya le estoy viendo. Y encima está encerrado. ¡Hola, amigo! Y encima es Batman. ¡Hola, Batman! ¿Cómo lo llevas? Ataque por sorpresa de la espada luminosa. Sabía que algún día, no sabía exactamente cuándo, me iba a vengar de Batman. ¡Ay, Batman, qué ganas te tenía, amigo! ¿Cómo me lo he pasado en los Juegos del Hambre uno contra uno en el día de hoy, chicos? Ha estado muy bien, me ha gustado mucho, muy frenético como siempre. Y espero que lo hayáis disfrutado junto a mí en este ratito, que ha sido muy intenso, muy intenso. Si os ha molado, como siempre, ya sabéis, chicos, que podéis dejar ese like, que me alegra el día. Suscribiros al canal si queréis ser parte de esta gran familia. Y nos vemos pronto en nuevos vídeos. Un saludito y hasta luego. Adiós. Si tú quieres, me puedes hacer un gran favor. Un like y un favorito para mí es lo mejor. No te arrepentirás, este es tu canal. Y esto es Gone Live, y esto es Gone Live, y esto es Gone Live, y esto es Gone Live.